Lo más importante para iniciar el cultivo de maíz amarillo es la elección de la semilla. Esta debe ser certificada y adaptarse a las condiciones del suelo. El Departamento de Semillas de Del Monte AG recomienda para esta temporada de invierno en las zonas secas de Guayas, Manabí y Loja el híbrido Advanta 9735 La Dorada. De igual manera para la zona de Quevedo y Quinindé en la época de verano. Y tenemos un rendimiento por funda de 310, 330 al tope, de rendimiento con 22 de humedad, ya, el grano. Entonces, y es un rendimiento bueno. Y para ver las cosas, pues es una excelente calidad. Y nosotros aquí, en este medio, nosotros como agricultores le llamamos el granito de oro, el Avanta, ya, y es una excelente producción. Y como es la calidad ante todo. Los ha funcionado y tenemos, y aquí se ve, porque aquí se ve todo el cultivo, aquí se ve todo lo que se habla, el cultivo mismo lo dice que 1000 palabras. Azor, el todoterreno, es un híbrido de maíz amarillo que se adapta muy bien a cualquier zona y época. Además es multipropósito, es decir, que se usa como grano, choclo y forraje. Y desde el inicio tuve una muy buena respuesta el maíz. Hacia finales de la campaña, después de las aplicaciones y después de las fumigaciones, tomé la decisión comercial de picar para forraje. Nos encontramos con un rendimiento extraordinario. Sacamos en material verde y fibra de picado 55 toneladas por hectárea. Estamos en un campo de producción de papaya donde hemos hecho un tiempo de investigación y de desarrollo para llegar a este tipo de calidad de fruta. A partir del año 2016 empezamos a desarrollar un nuevo híbrido que en este caso es Passion Red, fruta de calidad de grado Brix, pulpa gruesa y de alta resistencia y tolerancia a días de percha, ¿no? Que puede llegar hasta 15 días en frutas bien manipuladas a nivel de transporte. Y les voy a explicar el plan de manejo agronómico del cultivo de la papaya, en este caso el híbrido Passion Red. El éxito de este cultivo empieza con la selección de la mejor semilla que está en el mercado. Tenemos que hacer el proceso de pregerminación. Después se coloca en el vivero donde va a permanecer alrededor de 30 a 35 días, dependiendo el tipo de envase o de semillero que esté utilizando. Una vez que transcurrieron estos días, se lleva a campo la cama, sistema de riego probado y se procede al trasplante. El trasplante va a tomar la decisión o se hace de acuerdo a las sugerencias de la zona donde se vaya a sembrar. En este caso tenemos sembrado a un distanciamiento de 3 metros entre hilera por 2.50 entre plantas. La idea del distanciamiento es para tener una buena cobertura al momento de hacer las aplicaciones de los fitosanitarios. El cultivo de papaya y sobre todo la semilla híbrida es bien exigente a la parte nutricional, donde es donde tenemos que poner el mayor énfasis desde el momento que se trasplanta o de que se lleva la planta a campo, seguido del control fitosanitario. Los problemas que comúnmente se encuentran en papaya son de virosis, pero tenemos que
atacar es al insecto que transmite el virus, en poasca, mosca blanca y los ácaros, tratando de que los primeros 6 meses de vida del cultivo eliminar la menor cantidad posible de plantas atacadas por virus. Si usted logra llegar a una población alta de 1.300 plantas, dependiendo del sistema de siembra, 1.800 plantas, 2.000 plantas por hectárea a la cosecha, usted tiene su rentabilidad asegurada. ¿Por qué? Porque es un híbrido de alta productividad, que su producción está ya determinada en Ecuador, que está entre 160.000 a 170.000 kilos por hectárea, con una población superior a 1.320 plantas por hectárea. ¿Sí? El plan nutricional no significa solo nitrógeno, no significa solo potasio, no significa solo fósforo. Necesitamos de calcio, necesitamos de boro, necesitamos de zinc, necesitamos de hierro, necesitamos de magnesio, ¿sí? Y todo vía radicular, vía sistema de riego. Y en la parte foliar igualmente lo complementamos con los mismos productos, pero de aplicación foliar. Esta es una plantación que tiene 4 meses de cosecha, 1 año desde que fue trasplantada. Y podemos ver claramente el efecto del frío, donde vemos que ya hay un espacio sin flores y sin frutos. Lo ideal sería de que todo productor haga el sexado eliminando plantas femeninas y dejando solo plantas de flores hermafroditas, o sea, de frutos largos. El pequeño productor no lo hace. ¿Por qué? Porque el mercado sí consume la fruta de la flor femenina. Y en este caso, como hablamos de un híbrido de Passion Red, el grosor de pulpa de la flor femenina es similar al grosor de la pulpa de la flor o del fruto de flor hermafrodita, lo que lo hace que sea una fruta pesada y que la cavidad de semilla sea netamente delgada. Passion Red, al ser un híbrido de alto rendimiento, su inserción del primer fruto está entre los primeros 50 a 60 centímetros del suelo. ¿Sí? En esta planta podemos ver claramente que ya el productor ha cosechado más de 10 frutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 frutos. Poniéndole un promedio de 3 kilos por fruto, lleva 48 kilos. Y si contamos frutos hacia arriba, estimamos que aquí hay alrededor de 60 frutos. 60 frutos más 48, hablamos de 100 frutos promedio, a un promedio de 2 kilos final. Estamos hablando de que una planta nos puede dar hasta 200 kilos. De esta manera estamos comprobando y corroborando las instrucciones que nos da Semilla del Caribe, indicando que es un fruto de alto rendimiento que puede llegarse a obtener hasta 180.000 kilos por hectárea.